Nuevas rebajas en los precios de la gasolina entran en vigencia este martes. Aunque estas pudieran ser las últimas reducciones del año, las diferencias son mínimas de entre 1 y 3 centavos. La gasolina especial o super disminuirá 3 centavos en todo el país, quedando como precio de referencia 2.84 en la zona central, 2.85 en la occidental y 2.89 en el oriente del país. La gasolina regular sufre una reducción de 1 centavo en la zona oriental y 2 en la zona central y occidental. El diésel aumentará 1 centavo. Sin embargo, el futuro de los precios de los combustibles no es alentador, ya que este experto dice que no se volverán a experimentar reducciones. Yo pienso que esta es la última baja que se va a dar en este tramo del año, ¿verdad? Y lo que viene son pequeños aumentos. Sin duda, la sobreproducción que hemos tenido, tanto de petróleo como los derivados, es todavía la consecuencia de lo que hoy estamos viendo, un mercado con tendencia bajista, que hoy creo se está revirtiendo. Las últimas tres quincenas me parece que nos vienen alzamientos de precios que pueden andar entre 5 y 10 centavos las alzas. Los automovilistas esperan que los posibles aumentos no afecten el bolsillo ni la economía del país. Ojalá que rebaje, no que se suba. Primero Dios, ¿verdad? Porque sí nos ahorramos un centavito. Sí, ojalá que no vuelva a la alza, ¿verdad? Como antes, pero sí ya con mantenerse ya es un gran avance. Según el Ministerio de Economía, El Salvador tiene el primer lugar con los precios más bajos en combustibles en Centroamérica. Jorge Sea, Telenoticias 21.